Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional, martes 17 de noviembre de 2020. Alegatos de admisibilidad, rol 9487. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 8, inciso 1, de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Su micrófono. Muchas gracias, señora presidenta. Conforme al auto acordado de vistas de causa de este Tribunal Constitucional, certifico que la presente audiencia se lleva a efecto por vía telemática, siendo integrada a la segunda sala por sus cinco señoras y señores ministros titulares. A Fojas 1, acciona a la ilustre Municipalidad de Ancud solicitando la declaración de inaplicabilidad del señalado artículo 8, inciso 1 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en el proceso que individualiza sobre recursos de protección sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Por resolución de esta sala de 22 de octubre pasado, se acogió a trámite el requerimiento y se confirió traslado para la admisibilidad a las demás partes concernidas, el que fue evacuado oportunamente por la unidad vecinal número 33 de Punta de Estación y por la Fundación Parque Ahuenco, instando ambos por la inadmisibilidad. Dada la respectiva cuenta de las presentaciones en sesión de 10 de noviembre pasado, la sala ordenó citar a las partes a esta audiencia para oír los alegatos acerca de la admisibilidad del nivel de inaplicabilidad deducido. Hago presente que el día de ayer, a Foja 698, se hizo parte también la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos. El precepto impugnado dispone que los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 solo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Conforme se indicó, la gestión judicial en que incide la inaplicabilidad consiste en un recurso de protección seguido ante la Corte de Puerto Montt. Son recurrentes la unidad vecinal número 33 de Punta de Estación, la Fundación Parque Ahuenco y la Corporación Fundación Ala Mapu, junto a otras personas naturales, y solicitan a la Corte se declare la ilegalidad del actuar de la Municipalidad de Ancud, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos y de la jefa de la Oficina Provincial de Chiloé de Salud de Los Lagos, en la dictación de dos resoluciones sanitarias que aprobaron la modificación del proyecto sitio de disposición transitorio PUNTRA y que autorizaron disponer residuos sólidos domiciliarios generados en Ancud en dicho sitio de disposición transitoria denominado Puntra o Puntra el Roble. Y también en contra del acuerdo que aprobó la modificación del proyecto relleno sanitario Puntra el Roble por parte del municipio. Los recurrentes en su acción de protección solicitan la paralización inmediata de la disposición, acopio y operación transitoria del relleno sanitario referido por no contar con evaluación ambiental previa, conforme ordena el precepto impugnado, ni con la respectiva resolución de calificación ambiental. Luego, entrando al conflicto constitucional, la municipalidad requirente, luego de dar cuenta de una serie de hechos y dificultades para verter los residuos domiciliarios en la comuna y medidas tomadas al efecto, añadiendo a ello la situación actual producto de la pandemia por el COVID-19, afirma que ha obtenido las autorizaciones legales pertinentes de los órganos sectoriales para la operación transitoria del relleno sanitario Puntra, mientras no se obtenga la calificación ambiental favorable. Y agrega entonces que de aplicarse decisivamente en la resolución del recurso de protección el artículo 8 impugnado, se generarán efectos inconstitucionales. En efecto, sostiene que en la especie se afectaría el principio de servicialidad de los órganos de la Administración del Estado, infringiéndose así el artículo 1 de la Constitución en sus incisos 4 y 5, y que también se vulnerarían los derechos a la vida, a la protección de la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que a todas las personas asegura el artículo 19 constitucional en sus numerales 1, 8 y 9. A Foja 650, la unidad vecinal 33, Punta Estación y la Fundación Parque Ahuenco evacúan el traslado de admisibilidad solicitando, como se adelantó, la declaración de inadmisibilidad del requerimiento. Invocan al efecto la concurrencia de las causales dispuestas en los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. Así, en primer término, se señala que el precepto impugnado no sería decisivo en la resolución del asunto sublite,
toda vez que la acción de protección busca declarar que los actos de las recurridas son ilegales. Al desarrollarse una actividad contemplada en el artículo 10 de la Ley 19.300, sin someterla al sistema de evaluación de impacto ambiental, y que además se han afectado con dichos actos las garantías constitucionales del derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, dispuestas en el artículo 19, números 1 y 8 de la Carta Fundamental. En consecuencia, la Corte de Puerto Montt deberá fallar la acción de protección y restablecer el imperio del derecho aplicando directamente las disposiciones constitucionales referidas, que se han visto amagadas por el actuar de las recurridas. Se agrega además que respecto de los rellenos sanitarios también existe normativa específica regulada en el Decreto Supremo 189 de 2008 del Ministerio de Salud, que entre otros en sus artículos 5, 27 y 141 regula los permisos para construir o modificar previo ingreso al sistema de impacto ambiental, y dispone que la autoridad sanitaria otorgará la aprobación una vez cumplidas las exigencias dispuestas en la respectiva resolución de calificación ambiental, lo que igualmente determinaría que el artículo octavo impugnado no será decisivo en la resolución del asunto. En segundo lugar, sostiene que el requerimiento debe ser declarado inadmisible por carecer de fundamento plausible, desde que la acción de inaplicabilidad de autos, lejos de buscar evitar las infracciones constitucionales denunciadas al artículo 19, numerales 1, 8 y 9, al contrario, precisamente perseguiría mantener dichas infracciones, desde que es el actuar de las recurridas de protección el que ha infringido la obligación de los órganos del Estado de resguardar la vida, la salud y el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, al no someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental respecto de un proyecto con claro potencial dañino para las personas. Concluye además que el asunto planteado es de mera legalidad y por ende debe ser resuelto por los jueces del fondo que conocen de la acción de protección, lo que igualmente determinaría la inadmisibilidad del requerimiento deducido ante este Tribunal Constitucional. Concluyo, señora Presidenta, señalando que se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de la Municipalidad, de la Unidad Vecinal y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Esto, Presidente. Gracias. Por la requerente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Cristóbal Osorio. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de la ilustre Municipalidad de Ancud, en requerimiento de inaplicabilidad del artículo octavo de la Ley 19.300 en la gestión judicial pendiente entre la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol 1720 del año 2020, donde la aplicación del precepto legal en el caso concreto resulta contraria a la Constitución a los artículos 19, numeral 1, 19, numeral 8, numeral 9 y el principio de servicialidad consagrado en el artículo primero, inciso cuarto y quinto de la Constitución. Su señoría excelentísima, en el presente alegato, vamos a acreditar que se cumplen todos los requisitos que fija el artículo 84 y la jurisprudencia de la segunda sala del excelentísimo Tribunal Constitucional para declarar admisible el requerimiento de autos. Pero antes queremos hacer ciertas precisiones de hecho respecto a ciertas aseveraciones y descalificaciones que ha realizado la contraparte respecto a la ejecución de este proyecto. Precisiones de hecho que van a servir luego para acreditar el fundamento plausible. Primero, primera aseveración que es importante tener presente. Entre las mismas intervinientes de autos, ya existe un requerimiento de inaplicabilidad declarado admisible por la primera sala del Tribunal Constitucional, donde también se busca paralizar el proyecto relleno sanitario contra disposición transitorio, Rol 94-18 del año 2020, donde usted, simplemente de revisar, por ejemplo, el escrito donde solicita la inadmisibilidad de la contraparte, son idénticos. Existe, entonces, una admisibilidad donde también va a resultar decisivo el artículo. Y esto es importante para lo que vamos a precisar ahora. Porque hay que hacerse cargo de la pregunta, ¿por qué existe relleno sanitario punta a disposición transitoria? Y esto ocurre porque a fines del año 2018 la municipalidad se percata que la vida útil del relleno sanitario comunal terminó. O va a terminar muy luego. Entonces, frente a esa necesidad, dice, bueno, voy a buscar un lugar donde disponer los residuos. Porque aquí hay que salir del maniqueísmo que por un lado están los buenos del medio ambiente y por otro lado están los malos. Porque aquí lo que ocurre es que se generan todos los días residuos en una comuna y hay que disponerlo en un lugar. Y se fue a Chonchi, se dio la opción, Chonchi, botemos ahí las cosas. Perfecto, y se empezaron a llegar los camiones, y ocurre que los vecinos de Chonchi empezaron a impedir el acceso de los camiones por la carretera e impedir la disposición de residuos. ¿Qué hizo la comuna? Bueno, vamos a otras comunas, busquemos, la isla tiene otras comunas, busquemos las otras comunas disponer los residuos. ¿Qué ocurrió? Nadie quería recibir los residuos de la comuna de Ancud. Esa es la realidad que la contraparte omite. Nadie quería recibir los residuos.
¿Qué hace la autoridad sanitaria? Decreta la alerta sanitaria del artículo 36 del Código Sanitario, porque hay un grave peligro a la vida de las personas. Decreta la alerta sanitaria, decreto 12 del 12 de abril del año 2019. Y luego se decreta, por medio del decreto 22 del 30 de junio del 2020, 30 de junio del 2020, la ampliación hasta el 5 de febrero del 2020. ¿Por qué? Porque conforme a directrices del UNESCO, de la ONU y de otras instancias, es indispensable tener un relleno sanitario en todas las comunas para evitar la propagación del COVID. Es cosa de ver lo que salía el otro día en la televisión, que hay un problema en Santiago Centro porque está lleno de mascarilla en el suelo y hay que saber tratar esos residuos que tienen material orgánico. ¿Cómo operado? Entonces esa es la realidad, estado de excepción constitucional, estado de catástrofe. ¿Cómo opera el proyecto? También la contraparte lo omite. Todos los meses la Seremi de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente van a este relleno sanitario excepcional por esta situación de emergencia y constatan que se cumplen las normativas sanitarias. De hecho, si leyera bien la resolución que impugna en protección la contraparte, se daría cuenta que es una resolución que dura solo un mes, porque mes a mes van fiscalizándose el cumplimiento de estas medidas excepcionales y que persiste esta excepcionalidad para seguir ejerciendo. Bueno, ¿y qué ocurrió en la práctica? En la práctica que se tiene que disponer la basura en algún lugar. Nadie la quiere tener en el patio trasero, pero hay que disponerla, su señoría excelentísima. Y se empezó a disponer el relleno sanitario punta como medida excepcional. La Superintendencia del Medio Ambiente se percata de esta situación y se da cuenta que es finalmente un relleno donde se tienen que poner disponer más de 5.000 habitantes. Es de más de 5.000 habitantes. ¿Qué dice? Ingresa al sistema de evaluación ambiental. ¿Qué hizo la municipalidad? Mayano, perfecto, obviamente voy a ingresar, estoy en una situación de excepcional, tengo que funcionar. ¿Qué dijo luego la superintendencia? Entendemos esa situación, siga funcionando hasta que ingrese, no hay ningún problema, está en una situación excepcional. ¿Qué le ocurrió a la contraparte, que también lo omite? Fue al tribunal ambiental, porque no le gustó cómo resolvió la superintendencia. Interpuso un reclamo ante el tercer tribunal ambiental, R26-2020. Y ahí nosotros, y esto es importante, cuando nos hacemos parte, pedimos el certificado, aparece certificado para ir al Tribunal Constitucional, ojo, aparece este recurso de protección. Mágicamente, el mismo día aparece. Entonces, lo que es importante, como precisión de hecho, entender que no solamente hay excepcionalidad, sino que cuando esta parte pidió el certificado de inaplicabilidad, y cuando se decreta ya admisible un requerimiento, lo que ha hecho la contraparte es crear una causa espejo del ambiental, que es un recurso de protección, que busca también la paralización del relleno sanitario La Punta con el artículo octavo. Su sería excelentísima, si nosotros no declaramos admisible el presente requerimiento de auto, ¿cuál es el incentivo en la industria de los abogados? Bueno, si van al TC por un requerimiento de inaplicabilidad, me voy de protección. Si en un reclamo de ilegalidad me ponen una inaplicabilidad, voy a inventar una nulidad de derecho público. Así no se puede tramitar. Hay que tramitar de buena fe. Y entre paréntesis, también este maniqueísmo que no existe, ayer se ingresó la resolución de calificación ambiental al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya, vamos a los temas de fondo, vamos a la admisibilidad, que yo creo que es el tema que nos compete. Artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fija los requisitos. Muy rápido voy a decir, para centrarnos en lo que controvierte la contraparte. Persona legitimada, sí, somos los recurridos en el recurso de protección 1721. No se promueve respecto a un precepto legal que haya sido declarado constitucional en el control preventivo o en un requerimiento respecto a un mismo vicio. ¿Por qué? Porque la sentencia de control preventivo de la ley 19.300, que es la 185, no se pronunció sobre el artículo octavo ni hizo mención a ningún vicio. Cumplimos el requisito. ¿Un precepto legal? Sí, el artículo octavo, inciso primero, de la ley 19.300, cumple con el requisito de ser un precepto legal. ¿Existe una gestión judicial pendiente? Sí, existe una gestión judicial pendiente. La causa ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 1721 del año 2020, que estamos en etapa de informes previo a decretarse el auto en relación, que es lo previo a lo alegado en recursos de protección. Perfecto. Entonces vamos al tema que controvierte la contraparte. La contraparte dice, el artículo octavo, inciso primero de la ley 19.300, no es una norma decisiva en la resolución del asunto. Yo quedo demodado con la afirmación de la contraparte, demodado. Porque vamos a datos duros, no opiniones mías, datos duros. El petitorio lo funda en el artículo octavo, inciso primero de la ley 19.300. Dato duro, lo nombra 15 veces en su recurso de protección. Dato duro, todos los capítulos de ilegalidad se fundan en el artículo octavo, inciso primero de la ley 19.300. Dato duro, y esto ya llega a ser jocoso. A foja 673, cuando la contraparte solicita la inadmisibilidad del requerimiento inaplicable de auto, yo no sé si se dio cuenta la contraparte, pero a foja 673 dice,
Yo me vi en la obligación moral de interponer este recurso de protección porque era la única forma que se aplicara el artículo 8, inciso primero de la ley 19.300. Entonces yo entiendo que cuando a mí me enseñaron procesal, hay un viejo adagio que dice que a confesión de prueba, a confesión de parte, relevo de prueba. La contraparte señaló expresamente que la norma era decisiva y todo su objetivo de la protección era el artículo 8. Pero no es solamente eso, su señoría excelentísima. No es solamente eso. Con permiso de la presidenta, una cita muy corta. Muy cortita de lo que dice la contraparte, porque es inadmisible. Foja 678 dice, las normas decisorias licitis son de rango constitucional. Y yo, su señoría excelentísima, yo soy litigante, yo dudo. Yo todo lo que leo, dudo. Y dije, chuta, ¿un recurso de protección son normas decisorias licitis, las normas constitucionales? Y no, la contraparte mañosamente lee el artículo 20, porque todos los que estamos acá presentes, sabemos que el artículo 20, ¿qué dice? Acción u omisión arbitraria y legal. Ergo, la norma decisoria litis es la norma legal que establece la ilegalidad. Y luego ya empieza como a estos como golpes de ahogado. Dice, no, es que lo que se busca en la inaplicabilidad es declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional. No, si esto busca la inaplicabilidad, no la inconstitucionalidad, aclaremos la contraparte, la inaplicabilidad del artículo 8 de la ley 19.300. Entonces aquí nos damos cuenta que existe una confusión de las instituciones jurídicas, protección e inaplicabilidad muy fuerte de la contraparte, y que se acreditan como lo que dijimos, la norma es decisiva. Es decisiva porque es la legislación aplicable a la gestión pendiente. Se cumple la jurisprudencia 1660 del Tribunal Constitucional. Y segundo, conforme a la jurisprudencia de las 2194, guarda relación estricta con el petitorio de la contraparte. Cuando la contraparte dice, bueno, es que si se saca la norma, igual se puede acoger la protección, porque lo dijo el propio relator, porque aquí lo que va a ocurrir es que con las normas constitucionales se va a acoger, no contraparte. Eso sería un control de derogación tácita, un control difuso de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Eso no existe desde que se declaró que la institucionalidad constitucional es de competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Constitucional. Hay una grave confusión. Último requisito, fundamento plausible. Fundamento plausible, fundamento razonado, circunstanciado, acreditar con hechos claros la forma en que la Constitución se contraviene en el caso concreto. Su señoría excelentísima, se cumple satisfactoriamente en el presente requerimiento de auto. Y no porque lo diga, sino porque nos preocupamos latamente, y usted va a poder leerlo, que siempre se señala la norma constitucional, 19, numeral 1, numeral 8, 9, artículo 1, inciso 4 y 5, se identifica la norma vulnerada, se pone lo que dice la jurisprudencia del TC, la doctrina, y luego los casos concretos. Por ejemplo, ¿por qué se afecta la salud de las personas o la vida de las personas? Porque si se llega a cerrar por un momento la disposición de residuos sanitarios en la punta, hay un grave peligro a la salud de las personas. Y no porque lo digamos, porque empieza a haber residuos en las calles, porque te empieza a dar Escherichia coli, porque te llenas de infecciones, porque colapsa el sistema sanitario. Se encuentra en fase 2, ANCUT. O sea, es muy fácil litigar desde Santiago y hacer aseveraciones sin conocer la realidad de los territorios. Y eso es, porque la contraparte después dice, no, es que lo que se busca es un control de legalidad y la destrucción, se utiliza unas palabras muy potentes, la destrucción de todo el sistema medioambiental. No, no se destruye el sistema ambiental. Porque este es un caso excepcionalísimo. Excepcionalísimo. Es el artículo 8 en esta gestión judicial pendiente por las circunstancias especiales de alerta sanitaria, de finalmente riesgo a la salud de la población con el estado de catástrofe, con el COVID, que imponen a la municipalidad dar estricto cumplimiento a las directrices que dice la Seremi de Salud. Y la contraparte sabe bien estas materias y sabe bien lo peligroso que es no tener un relleno sanitario conforme a la ley, porque la contraparte fue abogada del relleno Santa Marta. Entonces conoce perfectamente la importancia de estas circunstancias que no podemos omitir. Por esta razón, su tiempo está terminando, redondee, sí, por favor. Por estas razones solicitamos que se declare admisible. La norma es decisiva en la resolución del asunto porque del mero texto y porque lo confiesa la contraparte y porque el requerimiento de inaplicabilidad tiene fundamento plausible conforme a las directrices y requisitos que ha impuesto el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Presidenta, por su tiempo y a los ministros presentes. Gracias a usted. Por la unidad vecinal número 33. Ultra estación, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Ana Lía Uriel. Muchísimas gracias, excelentísimo tribunal, en representación de mis partes ya individualizadas en nuestras presentaciones, vengo a alegar
en contra de la admisibilidad de la acción intentada por nuestra contraparte, señalando en primer término cuestiones que me parecen realmente necesarias de hacer. Mi contraparte hace alegaciones en efecto muy intensas, incluso se permite calificar la buena fe de nuestra parte. No es nuestro estilo, nos parece un despropósito, por lo tanto no verá gato expresiones de esa naturaleza. Nosotros nos atenemos a hechos y son hechos y derechos lo que expondré ante esta excelentísima magistratura. No me permitiré usar la expresión coloquial hechos duros, sino simplemente hechos establecidos, corroborados y que son posibles de verificar. Ciertamente estamos pidiendo el rechazo o la no admisibilidad de esta acción intentada por nuestra parte en razón de la aplicación del artículo 84 número 5 y 84 número 6 de la ley orgánica de este excelentísimo tribunal. Sin embargo, creo que es muy necesario hacer algunas precisiones de hecho complementando la extraordinaria relación del relator. El problema de los residuos domiciliarios en Chiloé completo y en Ancud es de larga data, efectivamente. Lo podemos situar en más allá de 10 o 15 años. Sin embargo, me situaré exclusivamente en el año 2018. Estaba en ejercicio y está en ejercicio el actual alcalde del municipio de Ancud. En ese momento, el alcalde de Ancud se ve obligado a declarar el cierre del relleno sanitario que existía en ese momento, que era el relleno Huicha, y de ahí en adelante, estamos hablando del año 2018, dedicarse a buscar una alternativa para efectivamente hacer la disposición de los residuos de la comuna de Ancud. En la edición del 8 de octubre del año 2018, en el diario La Estrella de Chiloé, se recogen las palabras del alcalde. Y el alcalde dice, me permito leer con permiso de sus excelentísimas señorías lo siguiente, comillas, estamos en este momento con un trabajo mucho más decidido y directo ya con el relleno sanitario La Laja. Las posibilidades en Chiloé están, pero no se han hecho las gestiones todavía al respecto porque nos gustaría también que comencemos a depositar en un lugar que esté completamente autorizado. Es decir, en ese minuto, para conocimiento de este excelentísimo tribunal, el alcalde, año 2018, recordemos que este vertedero de Puncha empezó a funcionar los primeros días de enero de este año 2020, o sea, estamos hablando de 2 años atrás, en ese minuto el alcalde se planteaba y lo reconocía públicamente y consta en las actas del Consejo Municipal, una alternativa distinta a hacer operar un vertedero ilegal fuera de las autorizaciones y del marco de nuestra legislación ambiental que tanto nos ha costado, tanto esfuerzo nos ha costado primero diseñar y luego reformar. Y todavía nos queda un trecho importante de recorrer para perfeccionar esa institucionalidad. El mismo alcalde, repito, se planteaba una alternativa que reconocía que tenía que ser, como él mismo dice, a depositar en un lugar que esté completamente autorizado. Y ese lugar, reconocía el alcalde en ese minuto, era el relleno sanitario La Laja, ubicado en la comuna de Puerto Varas, cuestión que era conocida y aceptada también por el Consejo Municipal, pese a que el propio alcalde reconocía una problemática que nosotros ya conocemos en materia ambiental. ¿Cuál es? Hay ocasiones en que resulta caro tener que hacer esta disposición de una manera distinta a la habitual, como es, por ejemplo, tener que disponer el traslado de los residuos de una localidad a otra. Esa circunstancia, el disponer los residuos trasladándolos, por ejemplo, a La Laja en Puerto Varas, es una circunstancia que nuestra contraparte ha omitido sistemáticamente por una razón muy sencilla, porque de considerarse esta situación, es decir, que fatalmente el cierre del relleno sanitario de Puntra va a implicar el acopio de residuos en la calle, evidentemente implica un marco de presión y de lógica preocupación y de atención a través de cualquier vía para evitar ese mal, que hace incluso que, y es ahí donde vamos a entrar y lo señalaré nuevamente, que el relato de nuestra contraparte no tenga todos los elementos que debe contener la plausibilidad para el acceso, para la admisibilidad de este recurso.
En efecto, pese a existir esta posibilidad de la cual está haciendo uso hoy día ciertas comunas de la Araucanía, depositando fuera de su alcance. Esa alternativa de trasladar residuos sólidos domiciliarios la ocupó la región metropolitana en el año 2002 y la ocupó con pleno conocimiento de todo el mundo, incluido un decreto de alerta sanitaria, y al cerrarse el relleno Santa Marta por mala operación en ese momento, ¿qué hizo la autoridad sanitaria? Al no haber acuerdo a los municipios, como pareciera que quiere excusarse el alcalde en esta ocasión, diciendo que no hay acuerdo con los municipios de la Isla Grande de Chiloé, la autoridad sanitaria dijo, en este caso, tomo la gestión de este asunto y dispongo tantos residuos sólidos domiciliarios se van a ir a Santiago Poniente y tantos otros se van a ir al relleno KDM o Loma de los Colorados. Es decir, hay una alternativa distinta a la única que ha hecho valer permanentemente la alcaldía de Ancud frente a los tribunales de justicia, a los cuales nos hemos visto obligados a ir como comunidad y yo representándolos ahora, cuestión que pareciera que a la contraparte le produce mucho escozor el que se haga uso de los recursos legales, pero a ello ni representados no van a renunciar, máxime aún cuando recién esta semana, hace un par de días atrás, menos de una semana, recién ahora el alcalde ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental el proyecto de relleno sanitario Punta. Pero hago un alcance de inmediato. Ya nos tenemos que preparar nuevamente para una disputa judicial. ¿Por qué? Porque ingresa vía declaración de impacto ambiental. ¿Qué significa eso? Que no se hace cargo que Punta está próxima a un santuario de la naturaleza. No se hace cargo de que estudios geológicos serios que están en pleno conocimiento del alcalde desaconsejan la ubicación de un relleno sanitario en este lugar, donde ni siquiera se han hecho los estudios de ver cuáles son las condiciones de infiltración de suelo, que sería gravísimo que se vieran contaminados por ejemplo, por un simple desperfecto en el relleno sanitario. Permiso, excelentísimo tribunal. Poco antes de la instalación de este relleno sanitario, me interesa muchísimo dejar establecido un punto que me parece de la máxima relevancia y que solo demuestra que en este caso se ha actuado con una pertinacia increíble para el tipo de situación que estamos hablando. La Cámara de Diputados en el septiembre del año 2019 envió un oficio al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental preguntándole si en esta situación, en esta, la de Ancud, en relación a los residuos sólidos domiciliarios, podría existir una flexibilidad ambiental en términos de que el proyecto no ingresara al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué contesta en ese momento el director ejecutivo del SEA? No existe tal flexibilidad jurídica. Sin embargo, la ley ha previsto, la ley ambiental, la 19.300, en su artículo 15, inciso final, ha previsto que en casos urgentes, la tramitación de un estudio de impacto ambiental, como es el que corresponde en este caso, se tramite en la mitad del tiempo que la ley establece, precisamente para evitar otro tipo de perjuicio. Antes de esta norma, antes de que existiera esta norma, existía otra que fue derogada, que era que se empezara a operar con unos seguros ambientales obligatorios. Se estimó que eso no daba la suficiente seguridad a la población y por eso fue derogado y se creó esta otra institución. Quisiera decir que mi parte ha interpuesto el recurso de protección, que es la gestión pendiente a la cual se asocia el presente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, no alegando como causal y configuración de todas las ilegalidades que en definitiva explican la vulneración de derechos el artículo 8, inciso 1 de la ley 19.300. Olvida mi contraparte que hemos alegado desviación de poder de parte de la Seremi de Salud por una razón extraordinariamente sencilla. La Seremi de Salud, tenemos los audios y tenemos la transcripción de esos audios autorizada, señalaba en sesión de Consejo Municipal, señalaba en el año, si ustedes me permiten, en el año 2018, en septiembre del 2018, señalaba expresamente que la alerta sanitaria tenía límites
y uno de esos límites eran los límites ambientales, es decir, para decirlo esta vez sí utilizando un término coloquial, la alerta sanitaria no constituye una patente de corso que permita derogar tácitamente la legislación ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema de carácter preventivo. Hemos perdido contacto auditivo, abogada. Pretende prevenir y proyectos o actividades que ya están funcionando y se dan muy. Ahí sí. ¿Aló? Su señal es muy inestable. El último minuto prácticamente no escuchamos nada. Si ¿Sí puede, por favor, repetir. Voy a cambiar. Perfecto, su señoría. Voy a cambiar de. En mi casa hay dos sistemas. Le pido disculpas. Uh-huh. Adelante, no hay problema. Era esta situación donde no hubiera querido que hubiera ocurrido. ¿Ahora se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ay, la imagen está congelada, pero su voz se escucha. Le quedan dos minutos. Perfecto. Que es lo que más nos interesa. Bueno, quería señalar que en nuestro concepto la decisoria litis no es el artículo 8, inciso primero de la 19.300 por una razón extraordinariamente sencilla. Esta norma, primero que nada, no es la que define la vulneración ni es la que explica y configura la vulneración de las garantías alegadas en el recurso de protección. Son varias normas que configuran dicha violación y naturalmente lo que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt hace es valorar si existe o no vulneración a las garantías fundamentales. Esa es la primera tarea. Y la segunda, naturalmente, en el carácter cautelar que tiene la acción de protección, indudablemente tomar las medidas correspondientes. Una de las medidas puede ser de acuerdo al artículo 8, inciso primero, de la ley 19.300, es decir, no permitir el funcionamiento de este vertedero. Sin embargo, cree erradamente nuestro contradictor que si se elimina esta norma por aplicación de esta acción de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, dado sus efectos, no pareciera que desaparece el efecto de esta norma. Se equivoca. El sistema de evaluación de impacto ambiental, como su nombre lo indica, es un sistema. El artículo 10 establece que deben someterse al sistema, es decir, entrar y salir, entrar y tener el acto terminal, que muy bien sabe nuestro contradictor, es la resolución de calificación ambiental. De la misma forma está el artículo 25 bis, por ejemplo, que ordena que las direcciones de obras no pueden otorgar permisos si es que no se ha obtenido la resolución de calificación ambiental correspondiente. En consecuencia, incluso en la lógica de nuestro contradictor, ha cometido una falta grave respecto de la admisibilidad de esta acción, y es singularizar en una norma aquel efecto que pretende nocivo a efectos de las garantías constitucionales, en circunstancias que son varias aquellas que permiten el mismo objetivo por estar enmarcadas en un sistema de evaluación de impacto ambiental. En relación a esta materia, hay nutrida jurisprudencia de esta altísima magistratura. Por otro lado, y yendo derechamente a la causal de plausibilidad, quisiera decir que la plausibilidad se compone básicamente de dos aspectos. Primero, entregar información veraz y completa, suficiente, íntegra, que permita a este tribunal que hace un control concreto de constitucionalidad, es decir, de efectos, tener todas las alternativas de hecho disponibles. ¿Por qué ha omitido la contraparte el hecho de que existe la posibilidad de trasladar los residuos desde Ancud a otros lugares que tengan un relleno sanitario habilitado? ¿Por qué no ha dicho nuestro legítimo contradictor que la alerta sanitaria facultó a la municipalidad y a la autoridad sanitaria misma para disponer en otros lugares de Chiloé según su propia voluntad? Son estas razones las que hacen que el relato en definitiva no sea plausible a efectos de adoptar una decisión. Muchísimas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Álvaro Holguín. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo en alegar en favor de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos
solicitando, obviamente, que, como se lo señalé cuando se solicitó que se incluyera esta como parte, la admisibilidad del recurso y la aplicabilidad por los siguientes antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer. En primer lugar, me llama la atención un poco tanta referencia al fondo más que a la forma, ya que se han señalado posibilidad de un relleno sanitario en La Laja, expresiones vertidas por la Secretaría Regional el año 2018, el Santuario de la Naturaleza, antecedentes que, a decir verdad, respecto al examen de admisibilidad, no considero que a qué dicen referencia en este caso en particular. Estamos en una audiencia, su señora excelentísima, de admisibilidad. Cuando hablamos de admisibilidad es porque tenemos que ver si efectivamente concurren o no concurren los requisitos para que esta acción pueda proceder en su ejecución. Más que discutir el fondo o más que referirse a temas puntuales. Porque en este caso lo que se está hablando es de la aplicación o no, de la aplicabilidad del artículo 8º, inciso primero, la ley 19.300. Y respecto a la función de su excelentísimo tribunal, lo que tradicionalmente existía respecto a la inaplicabilidad como una acción de control abstracta de la constitucionalidad de la ley, aquí lo debemos aplicar al caso concreto. El caso concreto, en específico, se trata de aplicar el artículo 8º, inciso primero de la ley de 19.300 a este caso concreto. En este caso concreto, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Ancud, estamos hablando de un lugar donde no hay relleno sanitario, donde no hay lugar de disposición final de residuos, donde se menciona un relleno sanitario que está a más de 200, o sea, más de 100 kilómetros y significa traspasar también un canal de Chacao, significa estar moviendo también residuos. Y entendamos, su señoría, de que tenemos que estudiar primeramente cuáles son los requisitos para que sea admisible un recurso de inaplicabilidad por inconstitucional. En primer lugar, la existencia de una gestión pendiente a la fecha de la presentación del recurso, de que claramente no hay ninguna discusión al respecto, por cuanto al recurso de protección en el cual esta parte fue también recurrido. Está pendiente y por tanto es el recurso de protección que se ha hecho valer y efectivamente en ese recurso hecho valer se interpuso que se infringía básicamente el artículo 8º, inciso primero de la ley 19.300 respecto a de que solo pueden ejecutarse aquellos proyectos o actividades previa a evaluación de su impacto ambiental. Y eso, señoría, que en este caso y justamente lo que se discute en ese recurso de protección es el hecho de que si se pudo o no haberse ejecutado sin tener esta evaluación de impacto ambiental antes de poder efectuar. Ese es el acto arbitrario, es el acto ilegal que se señala justamente en ese recurso de protección. El segundo elemento, su señoría excelentísima, es la norma impugnada. Claramente la norma impugnada es el artículo 8º, inciso primero, la de 19.300, la ley de bases generales de medio ambiente. Y en tercer lugar, en virtud del artículo 93, inciso 11 de la Constitución, el tercer requisito indispensable es que el precepto cuya aplicación se impugna pueda resultar decisivo para la resolución del asunto. ¿Y por qué recalco la palabra pueda? Es porque tampoco es tan determinante, o esta parte no estima que sea tan determinante, el artículo 93 de la Constitución lo determina que pueda resultar decisivo, y efectivamente decisivo es, y lo entiende igual esta parte, como Secretaría Regional Ministerial, porque de otra forma no podría ejecutarse, no podría salvarse una situación que en este momento aqueja a toda la provincia de Chiloé, y especialmente a Ancud, respecto al lugar donde poder disponer los residuos domiciliarios de la localidad. Porque es distinto, si la municipalidad lo menciona,
a si la Secretaría Regional Ministerial de Salud se da cuenta, y el Ministerio de Salud se da cuenta que no hay ningún lugar donde se puedan disponer los residuos. Por esa razón se dictó una alerta sanitaria, su señoría excelentísima. Una alerta sanitaria justamente por el daño, por el posible daño que hay a la salud, a la vida de la población, al no tener un lugar donde disponer de estos residuos. Porque ya se vivió, a comienzo del 2019, se vivió justamente el tener una acumulación en las calles. Una acumulación no solo que afea el entorno, estamos hablando de una acumulación que atrae plagas, que atrae un caldo cultivo para la propagación de enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, enfermedades de todo tipo, vale decir, si es que no se hace un adecuado tratamiento del problema y no tenemos un lugar habilitado donde dejar la basura, los residuos sólidos domiciliarios, la salud pública es la que se ve, en este caso, comprometida. Y por eso, por esa razón, su señoría, esta Secretaría Regional Ministerial, y en particular lo que toca a mi persona, en mi calidad de jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, no obstante estar abocado en este momento y de lleno con el estado de excepción constitucional por calamidad pública por el COVID-19, esto va muy de la mano, su señoría, con la situación específica en que el caso concreto, en que el artículo octavo del 19.300 afecta a este caso concreto, a Ancú, a Chiloé en específico, porque el no disponer de un lugar ahora, ya, para disponer en forma como corresponde, los residuos, genera o podría generar una situación peor y con el COVID-19 mayor aún. ¿Por qué? Porque resulta que las enfermedades que hice anteriormente, la atracción de las plagas, la situación, esta isla, la isla de Chiloé, no está preparada para recibir justamente o para solucionar los problemas sanitarios que podría generar. No tenemos hospitales de alta complejidad que puedan satisfacer. No podemos enfrentar justamente una pandemia, una enfermedad. Por eso mismo, si nosotros revisamos las normas que se han dictado respecto al COVID, solo existen dos cordones sanitarios en este momento actual, que significa nadie entra, nadie sale. Y uno de esos cordones, su señoría excelentísima, es justamente el ingreso a la provincia de Chiloé. Vale decir, nadie entra, nadie sale. Si estimaba, y por lo tanto, en el caso concreto, particular, ahora, no estoy diciendo un año más, 6 meses más, o anterior, en este momento, y en este caso concreto, su señoría excelentísima, la situación es que no hay ningún otro lugar de disposición de residuos domiciliarios. Y esta parte, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en pro de proteger la vida de las personas, vida que está resguardada por la Constitución, y la salud de las personas, en virtud del artículo 67 del Código Sanitario, en que se nos exige a nosotros eliminar cualquier factor que pueda afectar la salud y la seguridad de las personas, requiere que tomemos nosotros, justamente, un rol preponderante. Y eso significa que constantemente hemos estado fiscalizando que se cumplan las directrices y especialmente el hecho de no poder ejecutar estas actividades en virtud del artículo octavo que lo impediría hasta que no esté la evacuación del impacto ambiental, justamente hace que nosotros, como Secretaría Regional Ministerial de Salud, aún imponiendo a través de la alerta sanitaria nuestras facultades, nos encontramos justamente con que en este preciso caso concreto, el artículo octavo, la aplicación irrestricta del artículo octavo, justamente genera un riesgo a la salud pública, que obviamente es, y es lo que es materia. Por lo tanto, el hecho de que se mencione de que existen otras alternativas, su señoría, eso lo podría decir ANCU, eso lo podría decir una de las partes, pero la Secretaría Regional Ministerial de Salud, como tal, que ya ha estudiado el sistema,
y ya ha solicitado a nivel central que se declare la alerta sanitaria, justamente por este mismo tema, vale decir, por no tener un lugar de acumulación de residuos, de disposición final de residuos, y que efectivamente se ve comprometida la salud pública, y no solo la vida, la salud, también el vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que son derechos fundamentales y respaldados en la Constitución, este artículo octavo, el cumplimiento restricto, obviamente es decisivo para la resolución de este asunto, para que pueda seguir. Que eso es lo que pide la contraparte en el recurso de protección. Pide que se suspenda y que no pueda funcionar, y justamente en virtud de este artículo. Ahora, si nosotros queremos que en este momento se solucione el tema, entendamos, Chile no está preparado sanitariamente para hacer frente ni a esta pandemia ni a ninguna otra. Por eso mismo, todavía se mantiene este cordón sanitario. Por eso mismo, se establece que nadie entre, nadie salga. Y por eso mismo, que esta Secretaría General Ministerial desde el día 1 ha estado fiscalizando constantemente que se cumpla con la normativa sanitaria. Se ha señalado el 189, que es el que establece el de los ordenamientos sanitarios, lo ha hecho esta parte. Pero la propagación de las enfermedades, es lo que nosotros o esta parte pretende evitar. Por lo tanto, su señoría, esta parte, su señora excelentísima, esta parte cree que se cumplen justamente todos estos los recursos para que sea admisible el recurso en la aplicabilidad por el constitucional, entendiendo la aplicación actual, no en abstracto, actual al caso concreto de esta situación. Completamente, en virtud del criterio de realidad que tiene que llamarnos. Justamente, ¿qué tiempo será, abogado? He terminado, su señoría, he terminado mi... Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a la señora, a los señores abogados? No habiendo preguntas, han terminado estos legatos de admisibilidad. Muchas gracias. Hasta luego, presidenta. Hasta luego, ministro. Está muy bien. Hasta luego.